Hermanas, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Este día viernes tenemos que ejercitar la fe, ¿ok? La fe tiene que ejercitarse y tenemos que estar preparados para diferentes tipos de situaciones, de circunstancias, de pruebas. Por eso es que los viernes son los viernes de oración, los viernes de milagros. Tenemos que darle un refresco al alma. Tenemos que nosotros aprender a darle una paz. Tenemos a tener que aprender a tener una concentración. A veces quizás dentro de las cargas laborales, de las dificultades, nosotros en el ir y en el devenir, nosotros tenemos un alma agitada, un pensamiento agitado. Entonces se necesita un tiempo de meditación, un tiempo de paz, y los viernes es para ello, para tener esa paz, esa conciliación espiritual. Voy a pedirles que nos pongamos de pie esta tarde un momentito, amados hermanos, para reverenciar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Dios, y a los que están conectados con nosotros también, esperando que en los tiempos de intercesión, de oración, nosotros podamos estar orando por el Señor. Así que esta tarde vamos a orar, vamos a despejar toda carga, toda dificultad, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos esta tarde. Señor, esta tarde queremos darte la honra y la gloria. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. Damos esta tarde, mi Dios, la bienvenida a la presencia de Dios. Invocamos la presencia de nuestro Dios. Invocamos la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Invocamos esa presencia bendita divina. Invocamos esa presencia bendita divina. Bájale a monitores, por favor. Esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esta tarde, Señor, que la llenura del Espíritu Santo, mi Dios, la fortaleza del Espíritu Santo esté con nosotros esta tarde. Señor, en esta hora, mi Dios, nosotros adoramos a un Dios todopoderoso. Adoramos a un Dios de milagros. Adoramos a un Dios que todo lo puede. Y si en esta tarde hay alguien que tiene un tropiezo para creer, hay alguien que tiene un tropiezo para creerle a Dios que Dios obra milagros, esta tarde, hermano y hermana, que no te quede la menor duda, que no te quede esa menor duda de que Dios, nuestro Dios, el que adoramos esta tarde, es ese Dios de milagros. Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde, mi Dios, nosotros preparamos nuestra fe, Señor. Y dile a Dios, sí creo, Señor. Sí creo en los milagros. Creo, abro mi mente, dile a Dios. Abro mi corazón, abro mi mente, mi entendimiento, Señor. Mi Dios, ayúdanos a creer, Padre. Mi Dios, esta tarde, mi Dios, declaramos en la fe que tenemos un Dios de milagros. Y ese Dios de milagros es al cual nosotros vamos a orar, vamos a clamar, vamos esta tarde, mi Dios, Señor, a pedirle a nuestro Dios en su gran misericordia, mi Dios, que ponga su favor para con nosotros. Por eso esta tarde, Señor, haznos meditar en este momento de concentración. Nosotros botamos todo pensamiento que pueda turbar mi mente. Todo pensamiento que pueda turbar tu mente. Posiblemente cuando venías o durante la semana tuviste algún contratiempo, alguna confrontación, un pleito, una mala palabra, algo que entró en tu corazón. Esta tarde sácalo de tu mente. Sácalo de tu mente. Concéntrate. Concéntrate esta tarde en el nombre de Jesús. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, dice el Salmo 37. Y él hará. Guarda silencio ante Jehová, espera en él y él hará, dice la palabra. Por lo tanto, en esta hora, con un espíritu humilde, sencillo, declara en fe esta tarde, en el nombre de Jesús, de que creemos en los milagros. Declaramos que el Espíritu Santo tiene esa unción para sanar, para salvar. Y esta tarde, por la fe, en el nombre de Jesús, esperamos en esa redención. Bendito sea el nombre del Señor. Decimos esta tarde que hay un Dios de milagros. En tus manos, Señor,
Hay un Dios de milagros, Señor. Gracias, Señor. Extiende tus manos de amor. Gracias, Señor. Abrázame. Gracias, Señor. Hay un Dios de milagros. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Gracias, Señor. Decláralo en fe. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti. Y aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. Eres el Dios de milagro. Gracias, Señor. Una vez más. Todo es posible para ti. Y aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. No hay imposible. Eres mi Dios de milagro. Para ti. Eres el Dios de milagro. Gracias, Señor. Vamos de nuevo a la estrofa 1. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor, dile a Dios. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Y abrázame. Extiende tu mano, Señor. Y sáname, Señor. Y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. A ver, iglesia, todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Y aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. No hay imposible para ti. Eres el Dios de milagros. Eres el Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros, Señor. Todo es posible para ti. Gracias, Señor. Aún en medio de la tempestad. Gracias, Señor. No hay imposible. Eres el Dios de milagros. Eres el Dios de milagros. Gracias, Señor. Señor, esta noche en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, tenemos un Dios de milagros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos un Dios de milagros. Él todo lo puede. No sé cuánto es la carga, el peso que tienes de la prueba. Esta tarde solo en fe declara que hay un Dios de milagros en el nombre de Jesús. A veces lo material, a veces las cosas materiales no nos dejan ver un poco más allá de la fe. A veces los números en rojo no nos dejan ver un poco más allá de la fe. A veces el dolor, a veces la enfermedad no nos deja ver un poquito más allá de la fe. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, esta noche yo quiero orar por usted que está atravesando por pruebas, por usted que está atravesando por crisis, por usted esta noche que está atravesando por dificultades y siente un peso grande en sus hombros debido a los problemas, a las cargas, a las ansiedades, al no puedo. Esta tarde pedimos que el Espíritu Santo fortalezca su vida. Pedimos que el Espíritu Santo le dé una visión espiritual más allá de lo que nosotros podamos ver. En el nombre de Jesús, yo quiero que usted, si la visión la tiene hasta el muro de agua del Mar Rojo, yo quiero que usted visione más allá, porque la misericordia de Dios va más allá de ese muro. En el nombre de Jesús. Padre, esta tarde en el nombre de Jesús, conéctanos, Espíritu Santo, con las necesidades de tu pueblo. Conéctanos, Señor, y te pedimos por favores, dile a Dios, Señor,
Hazme este favor, dile a Dios. El Espíritu Santo quiere que hables de favores. El Espíritu Santo quiere hablar contigo de favores. A ver, ¿cuál es tu favor esta noche? ¿Cuál es tu favor? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Que no sea mi palabra, mi oración, hermano. Únicamente yo estoy acá parado y estoy dirigiendo este servicio. Pero tienes que ser tú quien comience a ministrar, a orar, a pedirle a Dios, a decirle al Señor, a negociar con Él esta noche en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no puedes lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? Si tú estás en sintonía con el Espíritu pondrá la provisión en tu mano. Decláralo en fe en el nombre de Jesús. Decláralo en fe en el nombre de Jesús. Decláralo en fe. Recuerda que aunque los vientos soplen y el mal se levante en contra de ti, tú necesitas seguir confiando en tu Dios. Dios nunca nos ha abandonado, Dios nunca te ha desamparado y Dios nunca te ha dejado en vergüenza. Dios sigue estando contigo, decláralo en fe. Mi Dios está conmigo esta noche. Si tú has estado desconectado de lo espiritual, esta noche necesitas volver a reencontrarte con el Espíritu. Necesitas volver a reencontrarte con el Espíritu esta noche. Y si tú vas a hacer un trato con Dios, vas a hacer un voto con Dios, esta noche habla con Él. Dile que te acepte ese trato. Dile esta noche. Dios no está hablando de dinero. Dios está hablando de pactos, de tratos, de beneficios para ti. Vamos, utiliza tu fe esta noche. Utiliza tu fe esta noche. La estrofa 2 dice: aunque los vientos soplen y el mar se levante, yo en ti confiaré. Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en tu mano estaré, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y decimos esta noche, en fe, en el nombre de Jesús. Todo es posible para ti. Gracias, Señor. Y aún en medio de la tempestad. Gracias, Señor. No hay imposible. No hay imposible para ti, Señor. Es el Dios de milagro. Gracias, Señor. Todo es posible para ti. Aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. Es el Dios de milagro. Bendito Señor. Bendito Señor. Eres el Dios de milagro. Y estás aquí. Señor, esta noche, mi Dios, declaramos en fe. Declaramos en fe, Señor, mi Dios, que hay un milagro, Señor. Dios obra de maneras en que nunca nos esperamos. Dios obra en maneras, Señor, mi Dios. Yo sé que hay una provisión ahí por la fe, en el nombre de Jesús. Sé que hay una provisión en la fe, en el nombre de Jesús. Hay una persona que está desesperándose porque Dios tarda. Dios nunca tarda. Dios siempre llega a tiempo. Y posiblemente el tiempo de Dios no es tu mismo tiempo. No es tu mismo tiempo. Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche, Padre, preparamos esa fe, Señor. Preparamos esa fe, Señor. Mi Dios, hay una persona que viene desmoralizada. Hay una persona que esta noche está acá, mi Dios, y está en una condición de depresión, de ansiedad, porque quizás el negocio no funciona, mi Dios, porque quizás la situación en su casa no funciona, la relación no funciona. Padre, nosotros lo entregamos en tus manos. Hay que aprender a entregar aquellas cosas en las cuales no podemos seguir. Hay que entregarlas a Dios. Un hijo en drogas,
un hijo en alcohol, una persona que está atrapada en un problema, nosotros le entregamos al Señor esta noche. Mi Dios, ministranos, háblanos, háblanos a nuestro interior, Señor. Mi Dios, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, oramos, Señor, por aquellas personas, mi Dios, que están utilizando medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedad. Señor, fortalece el espíritu, fortalece el alma, Señor, y dale fuerzas, dale paz, dale tranquilidad, dale quietud, Señor, a esa alma angustiada, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hay un caballero acá, mi Dios, hay un hombre acá, hay un caballero, mi Dios, Señor, que tiene mucho que sacar, mucho que hablar, mucha frustración, mucho problema, mucha ansiedad, mucha crisis, que no ha podido exteriorizarla. Espíritu Santo, abre ese corazón, limpia ese interior, mi Dios. Señor, hay una persona que está orando por defectos personales, por amargura, por mal carácter. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a suavizarlo, Señor, esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos, Señor, esta noche. Oramos, Señor, por sanidades en el nombre de Jesús. Oramos esta noche por sanidades. Señor, mi Dios, oramos, mi Dios, por riñones, por hígado, Señor. Mi Dios, oramos, mi Dios, por aquellas personas, Padre Celestial, que están orando por sus intestinos, Señor. Mi Dios, aquellas personas que no pueden detener, mi Dios, no pueden controlar su situación de defecar, su dolor intestinal, Padre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, mi Dios. Declaramos por la fe sanidad. Sanidad para esos niños que están en problemas, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, sanidad para esa señorita que está internada, Señor. Mi Dios, oro, mi Dios, oro, mi Dios. Señor, mi Dios, por ese bebé, por ese hijo, nuestra hermana Xiomara, mi Dios. Y oro por Vanessa Prado, Señor, que tienen problemas, mi Dios, en sus intestinos. Que la gracia y que la misericordia de Dios estén con ellos, Señor. Para aquellos, mi Dios, Señor, mi Dios, que han sido declarados libres de cáncer. Mi Dios, aquellas personas que han sido declaradas libres de alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios esta noche. Dale gloria al Señor esta noche. Aquellas personas a los cuales Dios les ha dado un milagro grande de salud, de sanidad, en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un problema en la sangre y está esta noche acá, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene problemas en sus rodillas, esa persona tiene esa fricción, Señor, en sus rodillas, Padre, tiene esos dolores grandes, Señor. Mi Dios, declaramos sanidad por la fe en el nombre de Jesús, Señor. Mi Dios, hay una persona que tiene problemas de varices, Señor. Mi Dios, tiene ese dolor agudo en sus piernas, sus varices, Señor. Declaramos sanidad. Hay una mujer que tiene problemas, mi Dios, en sus ganglios. Hay una mujer que tiene un problema en ovarios poliquísticos, Señor. Declare sanidad en el nombre de Jesús. Declare sanidad. En el nombre de Jesús, declara sanidad. Hay una persona, mi Dios, esta noche, mi Dios, esta noche, Padre, hay una persona que se va a someter pronto a una operación. No sé si es usted. Se va a someter a una operación. Se va a someter a una biopsia. Declárese sano en el nombre de Jesús. Declárese sano, sana en el nombre de Jesús. Sano, sana en el nombre de Jesús. Hay una persona que está sanando, mi Dios, de fiebre tifoidea. Hay una persona que está sanando de un problema hepático, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declare sanidad esta noche. No sé si es la enfermedad actual o no sé si es lo que nos va a sobrevenir, pero declárese sano en el nombre de Jesús esta noche. Sano, sana en el nombre de Jesús. Hay una mujer que tiene un flujo de sangre, no se puede detener. Tiene 30 días de estar, 30 días o más. 30 días o más, ponga su mano en su vientre y declare sanidad en el nombre de Jesús. Declare sanidad en el nombre de Jesús. Declare sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona que está orando y está pidiéndole a Dios por sanidad de hemorroides. Las cremas
no han hecho su efecto, declare sanidad en el nombre de Jesús. Declárese libre de ansiedad en el nombre de Jesús. Libre de ansiedad en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Esta noche la iglesia dice a Dios sea la gloria, porque la honra y la gloria es de nuestro Dios. Declaramos en la fe, declaramos en fe. Decimos a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, Señor. A Dios sea la gloria, Señor. Sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre bendita, Señor. Con su sangre. A Dios sea la gloria, Señor. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Una vez más, a Dios sea la gloria, dígale esta noche. A Dios sea la gloria. A Él sea la gloria por siempre, Señor. A Dios. Gracias, Señor. Por lo que hizo, gracias, Señor, por lo que hizo, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta noche tome su asiento. Seguimos orando esta noche. Tome su asiento. No pierda la concentración esta noche. Seguimos orando, seguimos orando. Hay momentos en los cuales nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de creer, hemos dejado de pedirle a Dios por nuestras necesidades. Esta noche, por la fe, declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, por la fe, en el nombre de Jesús. Esta noche declaramos, hay un milagro esta noche. Hay un milagro esta noche. Hay un milagro esta noche. Hay un milagro esta noche por la fe. En el nombre de Jesús. Esta noche el Espíritu Santo sale a buscar. Sale a buscarte. Sale a buscarte. Hay alguien aquí que se ha estado levantando de madrugadas. Hay alguien de acá que se ha estado levantando de madrugadas, dice el Espíritu. Yo he salido a encontrarte. Y yo te estoy escuchando, dice el Espíritu Santo. No sé si son 2, 3 madrugadas que tú le estás pidiendo a Dios. En el nombre de Jesús. Decláralo en fe. Si eres tú, entonces esta es la respuesta de Dios para tu vida. Decláralo en fe. Decláralo en fe en el nombre de Jesús. Señor, hay personas que, mi Dios, que los problemas, las dificultades... Hay una persona que se ha estado levantando porque tiene muchas ansiedades. No sé si son deudas, no sé si son problemas. Solo déjame decirte que antes de dormirte, dile al Espíritu Santo que te ayude a conciliar la paz. No te preocupes, la provisión vendrá. La provisión vendrá. La provisión vendrá. No sé, hay una persona que insiste en buscar a Dios. No sé, es acá, en este lugar. Hay una persona que está pidiéndole a Dios a su manera. No sos, dice Dios, no sos una persona de gran palabra, de gran fe. Pero yo te entiendo, yo te comprendo. Y para que mires mi poder, yo te voy a regalar el milagro que me estás pidiendo. Para que mires mi poder. Yo te, no sé, aquí me tiene el Espíritu, no me puedo mover porque es acá. Me estás pidiendo... Yo entiendo que es a tu manera, pero por la fe, recíbelo. No es, no te declares una persona que no merece, porque yo no bendigo a los que merecen o a los que no merecen. Simplemente yo bendigo
porque mi misericordia es así. Decláralo en fe. Yo no sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios, pero esta noche Dios te va a dar tu milagro por la fe. Dios sea la gloria. Decláralo en fe. Decláralo en fe. A Dios. Decláralo en fe. Decláralo en fe. Decláralo en fe. En el nombre de Jesús. A Dios. Bendito el Señor. Sea la gloria. Todo lo que hizo por mí. A ver, con su sangre. Con su sangre. Gracias, Señor. Me ha salvado. Con su poder. Me ha sanado. A Dios. Gracias, Señor. Sea la gloria. Por lo que hizo por mí. Gracias, Señor. Decláralo en fe esta noche, hermano. Por lo que. Gracias, Señor. Hizo por mí. Gracias, Señor. Por lo que. Gracias, Señor. Hizo. Gracias, por Señor. Mí. Gracias, Señor. Y Dios, lo que permití en tu vida es porque te quiero llevar a otro nivel. Si me sirves como me sirves, verás la mano de Dios en ti. Lo que yo te quité no es nada a lo que yo te puedo devolver. Hay cosas más grandes que vienen. Eso no es lo tuyo. Pídeme por lo tuyo y yo te lo daré. Pídeme por lo tuyo que yo te lo daré. Señor, esta noche hay una presencia del Espíritu Santo en este lugar. Hay una presencia grande. Hay puertas abiertas, hay cielos abiertos. Si usted esta noche se queda callado, usted no puede recibir. Hable con Dios. Hay puerta abierta. Hay ventanas abiertas. Hay misericordia abierta. Declárelo. Hable con Dios, Señor, y yo. ¿Qué pasa conmigo, Señor? Declárelo esta noche por la fe. Bendito sea el Espíritu Santo, porque esa presencia de mi Dios está en este lugar. Alabado el nombre del Señor. Bendito su nombre. Y esta noche, mi Dios, en este lugar hay sanidad, hay provisión, hay restauración. En este lugar, mi Dios, hay bendición, hay restitución. Por eso esta noche, mi Dios, decimos que temprano yo te adoraré, te alabaré, porque hay bendición en esta noche. Temprano yo te buscaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De madrugada yo me acercaré a ti. Gracias, Señor. Mi alma te anhela y tiene sed. A ver, iglesia, para ver su gloria. Para ver su gloria y tu poder. A ver, iglesia, mi socorro. Mi socorro ha sido tú. Gracias, Señor. En la sombra de tu sala. Gracias, Señor. Yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Gracias, Señor. Tu diestra. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, Señor. Me ha sostenido. Gracias, Señor. Padre, danos esa fe, esa fortaleza esta noche para seguir adelante. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos den el milagro que hemos venido a pedir. Gracias. En Cristo Padre te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo esta noche. Amén. Hay momentos en los cuales nosotros nos sobrevienen pruebas, nos sobrevienen dificultades. Nadie está exento de una prueba, nadie.
Nadie está exento de dificultades, de adversidades. Ahora estaba leyendo en el periódico que el creador de los perfumes y de la moda, Paco Rabanne, murió a los 88 años. O sea, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos llegamos a un nivel en que tenemos que reconocer realmente que Dios es nuestra única fortaleza. Todos tenemos que llegar a un punto, tanto como jóvenes, como adultos, como viejos, tenemos que llegar a ese punto. Entonces, el Salmo, esta noche, el Salmo 66, creo que me equivoqué ahí, Salmo 66, 10, esta noche nos habla cuando nosotros estamos sometidos bajo pruebas difíciles. Dice la palabra, Salmo 66, 10: porque tú nos probaste, dice la palabra, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Lo tenemos todos esta noche, amén. Nos ensayaste como se afina la plata. Dice, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Y luego dice, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, y con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificios bueyes y machos cabríos. Dice ahí, venid oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Dale un aplauso al Señor esta noche. Amén. Hermanos, recuerde, si nosotros vemos acá el salmo, este salmo es un salmo es para una persona. Fíjese que cada salmo es desarrollado en base a la humanidad de David, o en base a la humanidad de cada salmista. Entonces, cada salmo tiene algo de usted y de mí. O sea, en cada salmo hay una parte en que nos pega, ¿sí? En cada salmo hay una parte en la cual exactamente nos llega en el momento en el cual nosotros estamos atravesando por dificultades. Porque el rey David, en esos detalles de cada salmo, nosotros encontramos la humanidad del rey David por lo general, y unos cuantos de Salomón y otros cuantos de varias personas. Entonces, en este salmo, fíjense bien, dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Eso implica que el salmista no está como echándole la culpa a Dios. O sea, no está echándole la culpa como cualquier persona que dice, por tu culpa estoy en silla de ruedas, mira, por tu culpa estoy enfermo, mira, por tu culpa porque vos querés ver así. No, sino que el salmista acá, oigan bien, está en este punto, recordándoles de que nada ocurre sin que Dios lo permita. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Nada ocurre. Nada va a ocurrir sin que Dios lo permita. Entonces, todo lo bueno y todo, oiga bien, todo lo bueno y todo lo aparentemente malo está bajo el control de Dios. Amén. Entonces, por eso él dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Dios para un cristiano, oigan bien, para un cristiano, tiene que ser mi reír y mi llorar. Tiene que ser mi alegría y mi sufrimiento. Tiene que ser mi tristeza y tiene que ser mi gozo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es el que está con nosotros, y ya lo vamos a ver, es el que está con nosotros siempre, ¿ya?
Miren, hay muchas personas que se quejan de que las personas les dan la espalda. Hay muchas personas que dicen, mira, me dieron mi espalda mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, y ya no me hablan, y esto y lo otro. Pues sí, es por eso, para que nosotros tengamos, debemos de entender de que solamente Dios está con nosotros, ¿ya? Solamente Él, de ahí no hay nadie más, usted, ¿ah? Entonces, ahora dice Él, porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. Ahora bien, cada prueba define algo dentro de usted y de mí. Cada prueba define algo dentro de nosotros. Y dentro de las cosas de Dios, una prueba que va dirigida a cierta área, las pruebas van dirigidas a ciertas áreas. Por eso es que Él va y dice, tú nos probaste. Y luego dice, nos ensayaste, ¿ya? Nos ensayaste, y cuando dice nos ensayaste, implica nos pusiste a prueba para purificarnos. Por eso dice, nos ensayaste como se afina la plata, ¿ya? Como se afina la plata. Allá está la persona, el orfebre, sentadito, ¿va? Está el orfebre sentadito, si querés de acá lo podemos sacar. Está el orfebre sentado, y está sentadito psh, con el mechero, ¿va? Psh, y ahí estaba. O sentadito, necesito una extensión. Sentadito, va. Psh, con la llamita fina, va. Con esa llamita fina, va. Psh, ahí está. Sentadito, ¿sí? Sentadito. Psh, esperando a que se derrita prácticamente toda la plata. Cuando la plata está derretida, lo primero que sale sobre es todo el cascajo de la plata. Es todo el cascajo. Miren, si no hubieran pruebas, déjeme decirle que nosotros tendríamos, ya, gracias, permítanme. Si no hubieran pruebas, seríamos un fracaso. ¿Por qué, pastor? Porque todos los defectos desde pequeños, ¿ya? Nunca nosotros pudiéramos superarlos. Ahora, Él comienza acá, y ojo, Él no está culpando a Dios por sus iniquidades, no está culpando a Dios por sus problemas, sino que Él dice, nos ensayaste como se afina la plata. O sea que esta persona está por enterado y sobreentiende de que las pruebas no son un castigo, sino que las pruebas siempre son para sacar algo bueno de nosotros, para sacar algo positivo de nosotros. Dígale que nos suba un tantito al monitor, por favor. Entonces, los tiempos de prueba son tiempos en los cuales, oigan bien, su zona de comodidad la van a sacudir. Su zona de comodidad la van a sacudir. ¿Qué implica eso, pastor? Que el estilo de vida al que nosotros estamos acostumbrados, cuando uno entra en una prueba, entonces nos lo van a alterar, ¿ya? Es alterado. ¿En qué sentido, pastor? En que vamos a atravesar por tiempos de aflicción. La prueba sí es. Yo quiero que muchos de ustedes no se desanimen cuando vengan pruebas a su vida. Yo quiero que ustedes nunca se desanimen cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, ¿ya? Cuando a una persona vienen problemas, por decir de algo de pleito, es porque la prueba quiere enseñarte humildad, quiere enseñarte muchas cosas. A veces las pruebas nos comienzan a venir cuando nosotros estamos un tanto separados de nuestras familias, ¿ya? Entonces, ya cuando estamos ya tomando nuestras propias decisiones, entonces comienzan a sobrevenir pruebas en nuestra vida. Ahora, las pruebas, oigan bien, tenemos que estar preparados. Repita conmigo, debo de estar preparado. Ok, usted debe de estar preparado. Oigan bien, ahí no hay pastor que valga. Hablémosle al pastor, no. Hablémosle a la hermana, no. Ahí no hay cosa que valga. Ay, háblale a mi mamá, háblale a mi papá, háblale a mi tío. No, no. Ojo, hay temporadas donde hay que aprender a reacomodar cosas. Temporadas donde usted tiene que aprender a reacomodar cosas. ¿En qué sentido, pastor? Porque sus prioridades van a cambiar. Van a cambiar. Entonces, cuando hay pruebas
que vienen y te suceden hoy y el día de mañana ya están resueltas. Hay pruebas, oye bien, que no necesitas luchar contra ellas. Solo vas a tener que pagar y se acabó. ¿Cuál es el pleito, va? Solo va a tener que sacar 500 bolas y se acabó. Compró el problema, va. Pero hay otras pruebas que van a estar hoy, mañana, o quizás van a estar contigo durante 10, 15 años. Hay pruebas en las cuales tenemos que aprender a convivir con ellas. Y cuando me refiero que las prioridades cambian, a veces a nosotros nos va a tocar acompañar a alguien que está en una prueba. Entonces nosotros seremos parte de esa prueba. Nos va a tocar viajar con esa persona. Nos va a tocar viajar con ella. ¿Ah? Yo no les pregunto cuántas mamás hay o cuántos hijos o cuántas hijas hay. No. Ahora, yo lo único que les digo esta noche es qué tan fiel son los que viven a la par tuya, junto a ti. ¿Qué tan fiel son? ¿Ah? ¿Qué tan fieles son los que están junto a ti? Entonces, esas personas van a entrar contigo en la batalla porque de repente te van a allá va, ¿verdad? Para el hospital, allá la llevan. ¿Eh? Mire, fíjese que hay personas que van a dejar de hacer algo por comenzar a cuidar a alguien. ¿Cita conmigo la iglesia? Yo no sé si es su hijo. ¿Está preparado usted en algún problema con su hijo? ¿Está preparado usted en algún problema con sus hijas? ¿Ah? ¿Está preparado usted en algún problema con alguien que está con su esposa? ¿Ah? ¿Con su esposo, con su mamá, con su papá? Yo les contaba el lunes, que me tocó ir al hospital por el problema de mi tendón. Entonces, cuando estaba en el hospital, yo solo veía muchachas con los papás, con los viejitos. Ya salía la persona. ¿De quién es esta señora? Como que había perdido, ¿va? ¿De quién es esta señora? Allá salía. ¡Mía! Decía. Ya venía. ¿Qué le hicieron, mamá? No, nada, solo me apoyaron. ya la llevaban a la señora. Vaya, estamos. Y hay una señora que venía quejándose y decía, tanto para esto, y solo llegaron, me hicieron esto, y yo tengo hambre, desde las no sé qué horas no me he tomado las pastillas. Ahí va la señora regañándola, ¿va? Y le dijo, la voy a llevar a comer a la Lorena. Le dijo, ella se calmó la señora, ¿va? Entonces, ahí la llevaba, pero ahí va a la par ella. Ahí va a la par ella. Entonces, en las pruebas, a veces nosotros vamos a tener que cambiar nuestro sistema de vida para acompañar a alguien. Vamos a cambiar nuestras prioridades, ¿ya? Por estar con alguien, ¿ya? A veces nos va a tocar hacer cambios prioritarios en nuestras vidas porque estamos sometidos a prueba, ¿ah? Ok, una persona, por ejemplo, una persona que está pasando por una prueba de insuficiencia renal, o sea, no va a andar tomando sopepata, ¿va? ¿Verdad? O sea, una persona que tiene un problema, con el azúcar, ¿va? O sea, tiene que cuidarse, ¿va? ¿Sí? Entonces, acá los tiempos de prueba son los tiempos en los cuales nuestras zonas de confort van a ser movidas. Para todos, ¿ya? Nos va a tocar levantarnos de madrugada y comenzar a orar. Nos va a tocar comenzar a preguntar, ¿cuándo es el culto de oración y ayuno? Mañana. ¿Ah? Mañana. Y los viernes de milagro, ¿a qué hora? Ya no va a preguntar a usted, ¿y va a estar el pastor o no? No, va a venir. Porque lo necesita. ¿Ya? Mire, ¿y los días de oración cuándo son? Ahí va a venir usted, ¿ah? O sea, uno comienza a llegar a un punto de madurez en lo cual uno no está viendo algo solo porque tiene que verlo, sino que tiene que ver algo porque lo necesita, ¿ya? Entonces, en esa necesidad habrán cambios de vida, habrán cambios de hábitos, a veces nos va a tocar vivir bajo un estrés, bajo una depresión, convivir con una enfermedad, porque en los tiempos de prueba, hermanos, nos llueve de todo. Nos llueve de todo y por todos lados, ¿va? Parece ser que el diablo tiene luz verde como para comenzar a mandar una y otro problema, ¿va?
Entonces, de la nada van a comenzar a suceder cosas que para usted no tienen sentido. De la nada, por eso dice acá, mire bien, versículo 11. Ok, dice, nos ensayaste, el final del 10, cómo se afina la plata. Entonces, ojo, toda prueba tiene un propósito. Toda prueba tiene un propósito. Si Dios no pule al ser humano, entonces el ser humano se convierte en una persona inepta. Entonces Dios tiene que comenzar a pulir, especialmente a sus hijos, ¿ya? Tiene que hacerlo. Miren, un abogado sin sello y que nunca ha litigado, entonces no es abogado. Un doctor que nunca ha estado en un hospital, ¿ya? Y no tiene una autorización, entonces no es doctor. Ajá. ¿Estamos? Pero cuando una persona tiene ese sello del Espíritu, y aquí habrán testimonios. Nah, yo le contara 27 años. Hoy me mandó un mensaje el pastor Ramón Tovar. Me dijo, hijo, el domingo tenemos 41 años. Estoy celebrando mi culto de acción de gracias porque tengo 41 años de ministerios. Y si te contara todo, pues no me alcanzaría. Entonces, acá nosotros somos testimonios vivos, ¿ya? De que hay muchas circunstancias, nosotros hemos pasado, ¿ya? Entiendo. Mire, pastor, en marzo del año pasado me pasó esto. En septiembre me pasó lo otro. En octubre me pasó lo otro. En diciembre, y ahora estoy con esto, pastor. Y la gente dice, mire, pastor, a saber qué tendrá Dios conmigo. No, eso implica de que estamos siendo probados, ¿ya? Y cuando una persona está siendo probada, entienda que cuando sale al otro lado, ya no sale lo mismo, sino que es una persona que sale fortalecida, ¿ya? Es una persona más madura, es una persona que le cree a Dios. Ahora bien, dice el versículo 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Entonces, los tiempos de prueba son donde se nos ponen a exigencia nuestra fe. Miren bien, yo preguntaría, hermano, ¿por qué se congrega? ¿Por qué viene a una iglesia? ¿Por qué viene a un culto? La gente dirá, mire, pastor, vengo porque, o sea, no sé, quiero estar en paz con Dios. La gente dice, no, pastor, yo vengo para aprender. Vaya, amén. Hermano, hermana, ¿por qué viene? ¿Por qué se congrega? Mire, pastor, yo vengo porque Dios, y mi amor, usted puede decir lo que usted quiera. Pero ojo todos, miren bien. Cuando usted se congrega, usted viene a traer. Miren bien lo que les digo. Usted viene a traer. ¿Qué vengo a traer, pastor? Usted viene a traer fe. Porque cuando usted esté allá afuera, oigan bien, allá afuera nos puede pasar de todo. Nos puede pasar de todo. Nos puede pasar un accidente. Nos puede pasar, hay momentos en los que nos llaman, un día me llamaron y me dijeron, pastor, mire, fíjese que se acuerda del hermano. Sí, le digo yo, si aquí lo tuve el domingo. No, pastor, ahí está grave ahorita en el hospital, se dio un golpe en la cabeza y ahorita no sabemos. Y uno va y dice, si yo te acabo de ver, ¿ah? Si te acabo de ver, ¿ah? Entonces, ¿qué venimos a traer? Fe. ¿Por qué? Porque afuera lo único que nos sirve es la palabra que usted oye, es la palabra que usted lee, ¿ah? Es el mensaje. Si usted se durmió, la regó, hermano, oye. Si usted está entre despierto y dormido acá, estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque el día que suceda una prueba, entonces la palabra, el rema, es lo que va a llegar a su mente en el momento que usted esté de allá. Cuando usted esté en el hospital, cuando esté pasando por las pruebas de fuego, cuando usted lo tenga en un problema, cuando esté en un centro penal, cuando usted esté en una audiencia, ¿ya? Ahí usted no va a tener Biblia, usted no va a tener mamá, no va a tener papá, no va a tener esposo, no va a tener esposa. ¿Qué es lo que va a tener? Palabra. ¿Cuál palabra, hermano? La palabra que leyó.
La palabra a la cual tenía que poner atención, porque quizás Dios este día, quizás Dios no lo permita, mañana entremos a prueba. Y la palabra que hoy estemos leyendo nos va a tocar leerla o acordarnos mañana, ¿sí? Entonces, la prueba es un lugar o es un tiempo donde también hay una batalla mental. Sí, mire, aquí ve. Yo si gano almas, si yo voy a la iglesia, si ofrendo, si diezmo, si me he quedado esto, o de repente decimos, es que yo soy culpable y por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. Ahí hay una batalla mental. Ahí hay una batalla mental. La mente es tan peligrosa que puede llevar a una persona en ansiedad a quererse quitar la vida. La mente es tan peligrosa que en el momento de la prueba, de la adversidad, de las dificultades, ¿ya? Por eso dice la palabra acá, pasamos por el fuego y por el agua. Cualquier tipo de prueba. Cualquier tipo de prueba, ¿ya? Entonces, el retirarnos o resentirnos, eso no va a detener el proceso. Nah, ya no voy a ir. No, ya no voy. No, yo me estaba congregando, pero de repente mi esposo vio otra y de repente, no, yo estaba aquí, de repente pasó lo otro y mire qué sucedió esto. Nada, yo me desmotivé, ya. Hasta ahí llegó. Entonces usted le pone, la prueba no para, la prueba se detiene. Entonces usted pronto va a volver a repetir la plana, la misma prueba, ya. Entonces hay pruebas que son así, hay pruebas sentimentales. Hay pruebas financieras, donde Dios viene, nos saca a flote, nos limpia las deudas, nos ayuda a sacarnos y de repente, 5 años después, nos volvemos a sobreendeudar. Y uno dice, ay, yo ya me había sacado, Señor, otra vez. Dios dice, no, hombre, no fregué. No, hombre, ¿ah? Entonces, y es así. Ahora, retirarse, por eso es, no desmaye, no aguante. Y quiero hablarle al corazón de las personas que están atravesando por la prueba, ¿ah? Yo como pastor que estoy metido en medio de la gente, en medio de los problemas, yo puedo percibir a veces cuando llego el dolor de la gente, la tristeza de la gente, ¿ah? Yo no soy omnipresente para poder estar en todos los hogares o con todas las personas, ¿ya? Ahí me disculpa, pero yo no soy Dios. Entonces, pero cuando nosotros pasamos por el fuego, por las pruebas, déjeme decirle que la palabra dice, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste. ¿A cómo dice? Entonces las pruebas tienen una característica, no son eternas y tienen una salida. No son eternas y tienen una salida, ¿ya? Dice 1 Corintios 10:13, yo se lo pongo acá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿ok? Pero fiel es Dios. ¿Fiel es quién dice? Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿la qué dice? La salida para que podáis, ¿qué dice? Soportar. Chele, hazme un favor, tráeme ese parlante que está ahí. Miren bien. Por eso dice el versículo 11, dice el 11, nos pusiste carga, nos pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Miren, páralo, ok, nunca reniegue por un problema, nunca reniegue por un hijo, nunca reniegue por una hija. Nunca reniega por una enfermedad, nunca reniega por un mal hombre, por una mala mujer, nunca reniega por un mal negocio, nunca, nunca reniegue. ¿Sabe cuál es uno de los pecados más grandes dentro de la vida de las personas, dentro de las iglesias? Es el pecado de la murmuración, porque nosotros murmuramos a las espaldas, pero no a las espaldas de Dios. Miren, a veces Dios va a poner sobre nosotros o va a permitir que sobre nosotros hayan cargas pesadas, pero Dios sabe a quién pone esa carga y a quién no se la pone. ¿Cuántos han cuidado enfermos acá? Vaya, ustedes han cuidado enfermos. Entonces ustedes tienen la capacidad
O sea, para seguir dando un poco más. Entonces, cuando Dios pone una carga para cuidar a alguien, no es porque esa persona le ha puesto una cruz, sino es porque Dios sabe que usted en Cristo sí puede. ¿Ya? Ahora, si yo hiciera esto acá, suponiendo que yo soy algo espiritual, y digo yo, a mi hijo acá le voy a poner una carga. Ahí vas a andar ese hermano enfermo tuyo. Ahí vas a andar a esa señora en el lomo. Ahí vas a andar a ese hombre, mira. Ahí vas a andar eso, ¿sí? Entonces, en ese momento Dios guarda silencio. Él pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo? El justo, por la fe, vivirá. Entonces Dios ya no comienza a contestarte lo que vos le preguntás, sino que el Espíritu comienza a decirte lo que vos ya sabes. Entonces Él tiene que aprender a caminar. ¿Estamos? Yo no puedo venir y puedo decirle, no, es que esta carga es mía, yo te voy a ayudar, hijo. No, es carga de Él. Yo puedo acompañarlo a Él. ¿Sí? Yo puedo acompañarlo a Él, puedo ir con Él, ¿sí? Puedo llevarlo al hospital, puedo limpiarlo, puedo bañarlo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿sí? ¿Estamos? Pero Él lleva esa carga. ¿Estamos? Por eso dice, nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos, ¿carga qué dice? Yo no te he dicho que te la quité. Venite para acá, ajá, ¿sí? Ahora, y todavía le pone carga, y todavía dice el versículo, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. O sea que permitió todavía que nos hicieran pedazos, que cabalgaran sobre nosotros, que nos hicieran aquí, que nos humillaran, que esto, que lo otro. ¿Ah? Y luego dice aún todavía, pasamos por el fuego, ¿estamos? ¿Y por qué dice ahí? Pues sí, pero la carga pesada no se la ha quitado. ¿Sigue conmigo la iglesia? No. Anda, date una vuelta allá y te venís por acá, por aquí, viejo, por favor. Pasaste por el fuego, dice. Ahí va, míreme. ¿Sigue conmigo la iglesia? Pasaste por el fuego, mire. Ahí va, ve. ¿Estamos? Y luego, y nos hiciste pasar por el agua, dice todavía. Ajá. ¿Está cansado? Sí, ¿ve? Vaya. ¿Estamos? Ok, es que Dios sabe a quién pone sus cargas y a quién no. Entienda. ¿Ah? A veces nosotros nos casamos, no sabemos con quién nos casamos, pero Dios dice, yo te busqué porque yo sé que tú vas a ayudarle a la persona con lo que estés a la par. No lo deje, le dije a un hermano, no lo deje, hombre. Mire, este tipo puede ser lo peor. Puede ser macaco, mafioso. Puede ser lo que sea. Pero no lo deje. Cabal. Y la pobre señora, 10 años después, el muchacho comenzó a cuidarla, el esposo. ¿Qué le dije? Le dije, sí, pastor, ya ve. Y si usted lo hubiera mandado... Y allá está el pobre hombre ayudándole, comprándole las medicinas y va y viene y esto y todo. ¿Ah? O sea, hay personas que Dios pone para ayudarte a sobrellevar cargas. ¿Sí? Hoy sí, viejo, bájala. Ajá. Ahora, dice, pasamos por el fuego, por el agua. Pues sí, pero no nos las ha quitado. ¿Ah? No nos las ha quitado. Y ahora dice, ahora bien, va a llegar un momento en el cual, amados hermanos, ¿qué? La prueba va a tener un final. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Puede ser que la prueba termine con una liberación. La muerte es una liberación. La muerte es una liberación, ¿ya? Pero hasta que Dios no dé la última palabra, no puede suceder.
Entonces, termina. ¿Cuándo termina la prueba? Hasta que Dios diga que termine y haya cumplido lo que realmente Dios quiere para con nosotros. ¿Ah? Yo tengo una carga sobre mis hombros. Tengo esta iglesia. Nadie me puede ayudar. Nadie. Yo puedo contratar empleados para que me sobrelleven, pero la responsabilidad es mía. ¿Ok? Y sobre estos hombros han puesto todavía mi familia. ¿Ya? Y sobre estos hombros también, a veces yo pongo cargas que Dios no ha puesto en mí, pero yo las sobrellevo. ¿Estamos? Entonces, no le diga usted a Dios que no puede, porque si Dios lo seleccionó y si Dios permitió la prueba, es porque usted va a salir en el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, no le diga que no va a poder. Por eso dice acá, Él nos da una luz, una esperanza. Pasaste por el fuego, por el agua y nos sacaste abundancia. Espérese que va a llegar. La salida va a llegar. Ahora bien, dice el versículo 13. Entraré en tu casa. Esta es la actitud de una persona, de un cristiano después que ha salido de la prueba. Esa es una actitud de un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios después de que Dios lo sacó de la prueba. Dice, entraré en tu casa, ¿sí?, con holocaustos, te pagaré mis votos. Y luego dice el 14, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba, ¿qué dice? Angustiado. Entonces las pruebas generan en nosotros un nivel de estrés. Las pruebas producen en nosotros un nivel de preocupación. Producen en nosotros un nivel de ansiedad. Las pruebas producen en nosotros un nivel de angustia. ¿Ya? Sí, claro. Dios sabe que en ese momento nos va a tocar correr para un lado, hacer esto, hacer cosas que nunca habíamos hecho. Prestar, caminar, hacer lo otro, ir a una iglesia, ir a un culto. Y quién sabe, ojo pues, y quién sabe, en medio de esa angustia, también Dios escucha. No sé cuántos en medio de las angustias, Melanie estaba hablando el día de la graduación de Adriana y daba el testimonio y decía ella de que allá por el año 2000 o 2001 fue como la primera noche de fe en el estadio de Cuscatlán. Entonces para ese tiempo Vanessa tenía un problema de respiración y estaba cayendo un tormentón de agua, un tormentón pero cosa seria. Entonces en ese momento Vanessa tenía un problema asmático bronquial. Entonces viene ella, la agarró. A mí me tocó servir ese día. Yo no sé, andaba, no sé dónde andaba, pero andaba en el estadio. Y solo estaba ella y estaban mis dos niñas. Y de repente agarró ella a la pequeña. Ella hizo un voto con Dios. Señor, si la sanás, ella va a ser dedicada a tu ministerio. Y aquí hay personas que hemos consagrado niños y niñas. Hemos consagrado hijos al ministerio. Señor, si ella se sana, te prometo que Él te va a servir. ¿Dónde anda? A ver. A saber dónde anda. Agarró zumba, ¿va? ¿Ya? Y te prometo, Señor, que si vos lo sacás, ¿dónde anda, pues? ¿Ah? De aquí han venido gentes que han salido de prisión, que han salido de hospitales y han dicho, no, es que yo le he prometido a Dios. Ok. Hay cosas tan graves, tan difíciles, tan complicadas, de que no solamente, si yo te prometo, Señor, que te voy a dar testimonio, Dios dice, vámonos un poquito más allá. Vámonos un poquito más allá. ¿Por qué no me servís? ¿Ah? ¿Por qué no me servís? ¿Ah? No, yo te prometo, Señor, que te voy a dar, no, el dinero, no. No, no, no. ¿Por qué no retomás el llamado al pastorado? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no lo consagrás? ¿Ah? Hay personas, ¿ah? Entonces, acá el salmista dice, oiga bien, y esa es la actitud de nosotros. A veces nosotros en la preocupación, en la angustia, en la aflicción, nosotros prometemos. Yo ya no le prometí nada a Dios el día que me iba a morir, porque yo ya le había prometido todo. Me decía el doctor, mire, si en un momento hablé con Dios, prométale algo. Yo, ¿qué te voy a prometer?
Si yo, él ya tiene mi vida, él ya tiene esto, tiene lo otro, él sabe que si yo retrocedo me mata. Bueno, Señor, si me sacas, voy a estar siempre del mismo lugar donde vos me pusiste. Y claro, salí y mi angustia era venirme para acá. Esa era mi angustia, venirme para la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque yo sé los pactos que tengo con Dios. Y usted sabe los pactos y los votos que tiene con su Dios. Conoce los pactos y los tratos, ¿da? Entonces, por eso él va y dice: Señor, yo te garantizo que cuando salga de esto, oí bien, entonces voy a entrar a tu casa, ¿sí? Con holocaustos, ¿ya? Yo sé que Dios no necesita comida, Dios no necesita esto, Dios no necesita lo otro, pero recuerde una cosa: un corazón agradecido trata siempre de agradar a Dios con lo que tiene. Con lo que tiene, ¿ya? No, Señor, yo voy a entrar en ese lugar, voy a entrar con holocausto, voy a entrar, mira, solo con esto. Yo no tengo nada, no tengo ni un cinco, no tengo lo otro, y yo no te ofrezco nada. Pero yo voy a llegar y yo me voy a sentar ahí y yo voy a hacer la ofrenda, literal, si eso querés, ¿ya? Entonces entra ahí con holocaustos, ¿ya? Y dice ahí, y te voy a pagar. Te voy a pagar. Pregunto, ¿es usted un hombre de palabra? ¿Es usted una mujer de palabra? ¿Es una persona de palabra? Persona de palabra dice, miren, yo me acuerdo que cuando construimos la galera que está al otro lado, allá al fondo, construimos esa galera porque la misión bautista nos dijo, vaya Dios, necesito que me desalojen esta iglesia que está donde está la casa pastoral, necesito que me desalojen esa iglesia porque vamos a comenzar a trabajar y necesito que se mueva la congregación para el otro lado. ¿Y cuándo? Mire, pastor, le voy a dar solamente 8 días, me dijo. Híjole, hermano. Y yo así en números, fíjate bien, en números, comencé a hacer así números alocados y dije yo, esa galera así mínimo nos va a estar costando entre 7,000 y 8,000 dólares. Y digo yo, en el culto, hermanos, y les conté a los hermanos, ¿verdad? Los hermanos atentos. Entonces, si alguien, hermanos de ustedes, me quiere ayudar, esa, yo lo dije porque si a algún hermano se le caían unos 20 dólares, va. Si algún hermano me quiere ayudar, hermanos, toda esa construcción que vamos a hacer al otro lado nos cuesta 7,000 dólares. Tranquilo. Bueno, me bajé. Y estaba un hermano allá por mi oficina esperándome. Y me dijo el hermano sencillito, me dijo el hermano, disculpe, pastor, solo 7,000 ocupa, me dijo. Sí, hermano, le dije yo. Vaya, me dijo, se lo voy a prestar, me dijo. Le hubiera dicho 8,000, dije yo. Se lo voy a prestar, me dijo el hermano. Vaya, está bien, hermano. ¿Cómo hacemos lo del número de cuenta? No, me dijo. Llegue mañana a la casa y ahí se lo voy a dar. ¿Dónde vive? Ya me dijo. Y fui al siguiente día. Y cuando llegué, el hermano tiene una familia católica. El hermano era católico. Y cuando llegué, me dijo el hermano, vaya pastor, y me dio el dinero. Y le digo yo, hermano, no le firmo. No, me dijo. Yo soy un hombre de palabra, me dijo. Y yo sé que le estoy dando el dinero a otro hombre de palabra, me dijo. Gloria a Dios. Ah, pues sí, pero a mí me tocó pagarlo, ¿ah? ¿Ah? Imagínense. No le firmé nada al hermano. El hermano murió, falleció. Y le digo a la esposa, hermana, nos quedó una colita, pero se lo prometo que tal fecha se lo traigo. Y llegamos y le llevamos el último poquito. Ahí. Ahí va, Señor. Libré mi alma. Ahí la libramos. Entonces, si usted es un hombre de palabra, si usted es una, espero yo que así sea, un hombre de palabra no tiene por qué abandonar a alguien que está junto a usted. No, si usted es un hombre de palabra o una mujer de palabra, entonces al final, el versículo 14, por favor, te pagaré
los votos que pronunciaron mis labios. ¿Mm? Los votos. Allá en los centros penales, aquí en la Bartolina, hay un montón de muchachos que hacen un montón de votos. En los hospitales hay un montón de gente que hace un montón de votos. En las casas hay un montón de gente que hace un montón de votos. ¿Ya? Nosotros como padres de familia, yo estoy diciéndole a mis hijas cada rato: hija, eso es lo que vos le prometiste a Dios, no se te olvide. No, papi. Hija, no se te olvide lo que tú le prometiste a Dios, ¿ya? No, papá. Hijo, eso es su arreglo con Dios, ese es su arreglo con Dios, eso es lo que usted lo prometió. No, papá. ¿Mm? O sea, creo que como padres, nosotros tenemos que estarle diciendo a ellos, ¿sí? Ay, hay que ver, hay que Dios lo mate. No. O sea, no. ¿Cuáles son los votos? Miren, hay cosas que la mano de Dios lo tiene preservado. Hay cosas. Aquí ve. Y no suceden a más porque la mano de Dios lo sostiene. ¿Sí está conmigo? Si eso hubiera sido peor, pero la mano de Dios está aquí. ¿Ya? Ahí está. Y a veces Dios es tan calidad con sus hijos, que aún Dios permite que nos vayamos al mundo y Él se hace como el desentendido. Pero Dios no te quita su mano de aquí. Ahí sigue siendo. Y dice Dios: tenemos un acuerdo. Chelón, tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo, hijo. ¿Ah? Entonces, él va y dice: habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Sí? Entonces, uno es imposible que pueda hacer un voto o algo cuando uno tiene una prueba. Porque siempre Dios, oigan bien, a pesar del voto o no voto, a veces Dios busca algo de nosotros. Pero hay momentos en que Dios no busca. Así que nosotros tenemos que llegar. Entonces, si hay algo que está pendiente, entonces págueselo a Él. Págueselo a Él, dígale a Él. Ahora, hay un detalle y eso quiero terminar. Miren, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes han estado en muchas pruebas terribles. Y volvemos a entrar en otras pruebas difíciles. Yo sé que muchos de vosotros o de vosotras han estado en muchas pruebas tan terribles, tan difíciles. Y ustedes dicen: no quisiera volverla a pasar. Miren, ninguno de ustedes me va a dejar mentir que cuando uno está en una prueba, cuando uno está en una circunstancia bien apretada, difícil, cuando vos necesitas de alguien, siempre te salen con las respuestas: hoy no puedo. No, hoy no puedo, fíjese. ¿Estamos? ¿O qué te dicen después? Fíjate, no tengo. ¿Verdad? No tengo, te dicen. ¿Ya? No puedo, no tengo. ¿Sí? Fíjese que no sé. Tres palabritas. Ahora ojo aquí. Cuando no, ¿quién fortalece a la persona que está en medio del fuego? ¿Ah? ¿Quién fortalece en medio de aquella mamá que está viendo el sufrimiento con sus hijos, de aquella esposa que está viviendo ese tormento con él o con ella, de aquel papá que está viviendo esa situación, esa vía crucis, aquella persona que está viviendo esa amargura? ¿Quién la soporta o quién lo soporta? ¿Quién lo alienta? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le dice: no te desanimes? ¿Quién? ¿Ah? Y aquella mentira de que: ay, hermana, estamos orando por usted. Mentiras. Eso es mentira. Mentira. ¿Ya? Ay, hermano, yo lo siento mucho. Mentiras. No. Ojo, pues. Lo vimos el miércoles y te lo voy a recalcar hoy. Antes de hacerte amigo de alguien o de algo, hacerte amigo del Espíritu Santo. ¿Mm? Porque Juan dice, el 14:16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese, el ayudador,
es el que está con vos cuando tocas rodilla, cuando nadie llega, cuando nadie te contesta, cuando nadie te ayuda, cuando estás sofocado, angustiado, que no hayas que pita jalar, el Espíritu Santo, ¿ya? La palabra consolador se queda muy cortita y ese, el Espíritu Santo es el ayudador, ¿ya? De sus hijos y de sus hijas, en medio de las pruebas del dolor, ¿ah? Hay gente que está queriendo tirar la toalla, que está queriendo hacer esto. ¿Por qué no lo has dejado? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no la dejaste? ¿Ah? ¿Por qué no te has ido? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos está exhortando. Hombre, no le, dale, hombre. Dale, ¿ah? Dale. Y Él te pone una esperanza. Mire, fíjate que me han dicho que allá en aquel hospital, fíjate que han dicho que tienen este tratamiento, es caro, pero en el nombre del Señor, Él pone luces, ¿ah? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en medio de las pruebas, en medio de las angustias, de los agüites, de los dolores, ¿ya? Es el que nos fortalece, el que nos levanta, ¿ya? Él es el que está ahí con nosotros. Entonces, hágase amigo, hable con Él. Está dentro de usted, está junto a usted, hable con Él, ¿ah? Hable, pregúntele, Espíritu Santo, voy, no voy, vamos a la batalla, no vamos a la batalla. Espíritu Santo, aquí, ¿cómo hago? ¿Dónde apunto? ¿Cuál es la luz? Sácame de esto, ilumíname, fortaleceme, ¿ah? El Espíritu Santo, en medio de las pruebas, en medio de las angustias, del dolor, donde nadie puede entenderte, el Espíritu Santo es el único que nos entiende y que nos comprende. Dale un aplauso al Señor, ¿ah? Él es el único. Entonces, y esa es la primera persona. ¿Y sabe cuál es la segunda persona que juega un papel importante en usted en medio de las pruebas? Usted mismo. Por eso dice Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si usted se desmotiva, yo aquí le puedo poner payasos, yo aquí le puedo traer a no sé quién, le puedo traer una orquesta, le puedo traer la alabanza, te puedo poner aquí lo que sea, te puedo hacer lo que sea, pero eso no te va a sacar. Solamente tú eres capaz de volver a agarrar fuerza, decir voy otra vez. Si tú vas conmigo, Espíritu Santo, pedirle que sea una señal a Él, ¿ah? Espíritu Santo, y este caso, ¿ah? Por eso lo estudiamos, el paracleto, el abogado, ¿ah? Hay abogados que tienen un tope, pero el Espíritu Santo va más allá. Entonces nosotros, la segunda persona es usted. Si usted se me desanima, hermano, no podemos hacer mucho. Si usted se me desanima, hermana, si usted dice, no, ya no voy a comenzar estos cultos, ya comenzaste a ser selectivo, ay Dios. Ay Dios. No. Si usted se me desanima, olvídese. ¿Por qué? Porque el trato es con Dios, no es con nosotros, ¿ya? Entonces, por favor, no le tenga miedo a las pruebas. Todas las pruebas, tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, por adversidades. Pero declárelo en fe, que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Dale un aplauso al Señor esta noche. Vamos a orar. Dale ese aplauso al Señor. Oramos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro esta noche, Padre. Esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos esta noche, mi Dios, que fortalezcas al débil, al cansado, a la persona débil, a la mujer atribulada, triste, a la persona en frustración, a esa persona que tiene una carga tan grande, mi Dios, una carga tan grande, Señor, en sus hombros. Ayúdale, Padre, esta noche, Señor, que la llenura del Espíritu Santo esté con aquellos que atraviesan pruebas y con dificultades, y que solamente el Espíritu Santo sea la única persona que esté con ellos y que le fortalezca para que lo saquen adelante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ayúdanos, porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Nos ponemos de pie un momentito, por favor, amados hermanos, para consagrarle al Señor las ofrendas y los diezmos esta noche. Así que, hermanos,
Estamos agradecidos con Dios por las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Así que recuerden que estamos para el día de mañana con el ayuno y oración. Oye, ayuno y oración. A veces el Espíritu nos llama, y cuando el Espíritu nos llama es que nos quiere más de nosotros, más espiritual. Entonces dale más espíritu, dale más culto, dale más oración, dale más alabanza, ¿ya? Dale más alabanza. Entonces usted está visionando y viendo por sus propias necesidades que el Espíritu lo saque adelante, ¿ya? El Espíritu lo saque adelante. Entonces la iglesia hasta el día de mañana tiene ayuno y oración desde las 6 de la mañana a 12 del mediodía, ¿sí? Entonces vele por su espíritu, por sus necesidades espirituales. Así que mañana está el equipo de pastores para el ayuno del día de mañana. Y recuerde que el domingo hay bautismos. Si en sus votos usted le dijo a Dios que iba a consagrar a sus hijos, que se iba a bautizar, para luego es tarde, mi hermano, ¿oye? Así que esta noche le decimos al Señor con gozo: lo nuestro tuyo es, dándole y creyéndole las promesas del Señor. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso honra, gloria y pues te damos todo en Dios. Amén. Bendecimos nuestras finanzas, hermanos. Oh Jesús, esta noche también acuérdate, mi Dios, Señor, de nuestros negocios, de nuestras empresas. A veces pedimos que proveas dinero para invertir. Pedimos que nos des dinero, Señor, para sacar adelante, para solventar pagos, mi Dios, que tenemos, mi Dios, pendientes. Hay cheques que han sido girados por la fe, Señor. Mi Dios, hay trabajos, hay negocios, Señor. Mi Dios, que viven de un presupuesto, ayúdanos a salir adelante. Bendice los negocios, las empresas, los trabajos. Concede los anhelos del corazón, Señor. Aquellas peticiones, Señor, del corazón. Danos lo nuestro, Señor. Danos lo nuestro. Danos nuestra casa propia. Nuestro propio vehículo, Señor, para trabajar. Mi Dios, danos lo nuestro, nuestras propias herramientas, Señor. Danos lo nuestro, Señor. Y ayuda a las familias, mi Dios. En tu nombre esta noche, mi Dios, consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En Cristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Nos sentamos un momentito, una alabanza preciosa con nuestro ministerio. Gracias. Gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mí. Porque puedo crecer así y amarte más. Y gracias, Señor, que al estar en dificultad puedo ver mi necesidad y acercarme a ti. Muchas veces no veo la razón porque me viene aflicción, mas sé que tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh Señor, mi Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad, mi gran amor. Gracias, Señor, por las cosas que quitas de mí, porque encuentro que solo en ti hay satisfacción. Gracias, Señor, en el dolor o enfermedad me sostienes con tu bondad y me das tu paz. Muchas
Muchas veces no veo la razón porque me viene aflicción, mas sé que tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh Señor, mi Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad, mi gran amor. Gracias, Señor, por los tiempos de soledad, porque en la oscuridad tú conmigo estás. Y gracias, Señor, porque cuando hay incomprensión, sé que contigo hay comunión. Mi amante Señor, muchas veces no veo la razón porque me viene aflicción, mas sé que tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh Señor, Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad, mi gran amor, mi gran amor. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor esta noche porque Él es bueno. Amén. Siempre en las iglesias, acuérdense que cuando uno viene a una iglesia, lo primero que uno va a encontrar en una iglesia es salvación. Si hay una persona que le ha ofrecido su vida al Señor, que ha ofrecido entregarle su vida al Señor, esta es la noche, su noche para entregarle su vida al Señor. Pero también en estos días que nosotros hacemos este tiempo especial para oración, recuerde que no se vaya de aquí sin antes exponerle su causa a Dios. Exponerle a usted, a Dios, esa causa. Entonces, cuando uno está en esa prueba, uno se siente angustiado. Dios le pidió a Abraham, su hijo, y lo dijo: sacrifícame a tu hijo, a lo que más ama. Abraham tuvo que obedecer la palabra de Dios. Dios mandó a llamar a Jonás y le dijo: te necesito para que vayas a predicar. Te necesito para que estés en un ministerio, para que ganes almas. Te necesito para que hagas el trabajo en la obra. Entonces Jonás, en vez de irse para Tarsis, Tarsis estaba como a 500 kilómetros. Pero Jonás huyó a otro lugar que estaba a 1370 kilómetros de distancia. El doble. Y hasta que Jonás no reconoció, dice la palabra que Dios le tenía preparado un gran pez. Pero no un pez como castigo. Porque cuando a Jonás lo tiraron del barco y Jonás reconoció y dijo: es por mí que hay estas tempestades, porque Dios me anda buscando. Yo le ofrecí un voto a Dios cuando estaba en esto y en lo otro, y Dios me busca. Entonces dicen las personas: no queremos nada con Dios. Entonces lo llevaron a una tabla y ¡fuc!, lo tiraron al mar. Pero Dios tenía preparado un gran pez a Jonás, pero no para que lo matara, sino para que lo preservara. Si no es ese pez, ese tipo se muere en alta mar. El pez viene, lo agarra y lo tiene adentro y lo fue a vomitar a la orilla de la playa. Ya estando a la orilla de la playa, entonces, ajá, Jonás. Y entonces después que te sané, que te di el pisto, que te mandé para allá, que te puse esto, tenemos que hablar. Y Jonás le dijo: sí, le dijo, voy a ir a predicar. Eso es, ¿ya? Entonces, póngale a Dios, cúmplale sus votos, ¿ya? Hable con Él. Dios es bueno, es misericordioso. Vamos a orar esta noche, vamos a despedirnos. Señor, esta noche, mi Dios,
A veces, Señor, reconocemos que hemos andado por las ramas. Y a veces le decimos a Dios, no, yo, eso para mí no. Pero Dios me anda buscando. Y Dios me sacó de grandes problemas, de accidentes, de enfermedades, de crisis, de dificultades, de pleitos legales. Entonces, Dios tiene algo conmigo. Esta noche, si usted acá está sin Jesús y nunca le ha querido recibir como su Salvador personal, esta noche, si usted le prometió a Dios su vida, su alma, aquí hay salvación esta noche. Tenemos un mensaje de vida que si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted será libre, porque la palabra así lo promete, de las llamas del infierno. Si usted recibe al Señor, la palabra dice que si le confiesas y crees en tu corazón, tú serás salvo. Recibe a Jesús esta noche. Si usted no tiene a Jesús, recíbalo esta noche. Entréguele su vida, su alma, para que no vaya a condenación eterna al infierno, sino que vaya a redención y a salvación. Entréguele su vida. Entréguele su vida a Dios. Entréguele su vida. Si hay alguien allá y nunca le ha recibido como Salvador personal, al final aparecerá una oración. Recíbalo. Entréguele su vida a Dios. Entréguele su vida, su corazón, para salvación y para vida eterna. Señor, esta noche, mi Dios, redímenos, ayúdanos, sálvanos, Señor. Acuérdate de los que están en hospitales, Señor. Acuérdate de los niños que sufren. Acuérdate, Señor, mi Dios, Señor, de las personas, mi Dios, que están atravesando por el fuego y por la prueba, Señor. Espíritu Santo, tú los conoces. Hay personas que están sufriendo crisis, pruebas, crisis de identidad, pruebas internas en sus mentes. Señor, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Oramos por esa audiencia que será este próximo martes, Señor. Que la bendición de Dios y que el paracletos, el abogado, esté junto a ese muchacho ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, esa es nuestra petición esta noche, mi Dios, Señor, y que le des paz en el corazón a nuestra hermana Arely, a nuestro hermano Willy, a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, pido por esos 41 años de ministerio del maestro Tobar, Señor. Te pido, mi Dios, Señor, por ese nieto de nuestra hermana, mi Dios, Señor, y Dios, te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por ese problema en sus intestinos, mi Dios, por ese problema en su defecación, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, nosotros declaramos en fe, Señor, declaramos en fe, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Padre, declaramos en fe, Señor, por la fe, en el nombre de Jesús, que hay un milagro, Señor, hay un milagro ahí, Señor, mi Dios, hay un milagro en la vida, familia de nuestra hermana Xiomara, mi Dios, igual en la vida de Vane Prado, Señor, declaramos en fe. Agradecidos contigo, Señor, agradecidos contigo, mi Dios, poniéndote en tus manos esa nueva lucha, nuestra hermana Mari Leonza, Señor, yo sé que nos vas a sacar a plenitud, Señor, en el nombre de Jesús. Esta noche, por la fe, danos paz, ayúdanos, Señor, y concédenos las peticiones de nuestro corazón. Nos cubrimos con tu bendita sangre, Señor, líbranos de accidentes, de peligro, y prepara nuestro corazón para la palabra en este fin de semana, Señor. Gracias, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, y por la fe declaramos que hay un milagro en mi boca, Señor. En Cristo, Padre, te lo pedimos creyendo, Señor. Amén y amén. Amén. Le damos ese gran aplauso al Espíritu Santo esta noche. Manténgase. Le voy a dar una ley. Esa es la ley del 6. Antes de que se vea, un segundito. La ley del 6 para nosotros los pastores es 6 meses de prueba. Si no funciona, lo cierras. 6 años, Dios se va a glorificar. 6 meses, métele 6 meses. 6 meses a tu viernes de milagro. Antes de que termines, yo ya te he contestado. Yo sé lo que te digo. Yo ya te he contestado. Dale un aplauso al Señor. 6 meses, dale eso a Dios. Dale 6. Dios obra en ese tiempo, te lo garantizo. Así que con seguridad y con fe, hazte un propósito. Ahí voy a estar cada viernes. Ahí voy a estar cada viernes. ¿Ya? Creo a tu palabra.
conságrelo al Señor. Tenga una linda noche, Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Los esperamos el domingo y que el Señor les conceda las peticiones de su corazón a todos. Bendiciones a todos. Tengan una linda noche. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, doy al Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.